Muy bien, Fernando, vos lo dijiste, tributos, impuestos y etcétera. Saber qué puede llegar a pasar. Guillermo Poch, como vos bien lo decías, tributarista, y lo vamos a sumar y vamos a charlar con él acerca de esto. La mirada de un especialista con respecto a esta idea que tiene el presidente electo. Guillermo, un placer Bienvenido. estar con vos y gracias. Bienvenido. Gracias por estar en el interactivo. ¿Cómo va, Fernando? ¿Cómo va, Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien y somos sinceros, ustedes porque estudian y saben bien profundo, pero la mayoría de los ciudadanos no sabemos qué puede llegar a pasar con esta idea de Javier Milei de reducir la cantidad de impuestos en la República Argentina. Bueno, lo que está proponiendo Javier Milei hoy en día es una simplificación del tema tributario, del sistema tributario, algo que desde la profesión, de alguna manera, ya hace tiempo que lo estamos pidiendo. Es cierto que es una cuestión que se va a tener que, un término que uno usa es ventilar en el Congreso, se va a tener que tratar en el Congreso y definir de alguna manera también. ¿Cómo terminás resolviendo la cuestión de la merma de la recaudación? Porque cada impuesto que vos querés quitar, para simplificarlo, estás perdiendo una porción de ingresos tributarios. Tal vez la forma Claro. de terminar haciéndolo es vía el recorte de gastos, pero algo hay que hacer al respecto. O sea, no es. O sea, tiene sus consecuencias, en definitiva, proponer una simplificación del régimen tributario y hay que acomodar de nuevo todas las variables para poder llevar eso a cabo. Estamos en Argentina, te quiero preguntar tu opinión, Guillermo, como pasadísimos de impuestos. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Se puede hacer un recorte realmente? Tenemos muchos impuestos, tenemos entre 148 y 167 impuestos, dependiendo qué análisis uno termine haciendo. Y sí, son muchos. Tiene su complejidad. No es que una compañía, una persona está liquidando 148 impuestos, Claro. pero sí que la carga administrativa total es elevada, desde ya que sí, y vendría bien una revisión del sistema tributario. Guillermo, en la Argentina se cumple el axioma básico que es los impuestos vuelven al pueblo. En el caso de que sea así la respuesta, más o menos un porcentaje, un acercamiento, ¿a cuánto de eso vuelve al pueblo hoy, en 2023? Bueno, ahí, Fernando, de alguna manera tenemos que entender que de una u otra manera tendría que volver el 100%. Ni Claro. siquiera el 99,9. O Sería lo sea, ideal, sería lo por ideal. eso, o sea, ¿cuánto le llega? Tendría que ser el 90, el 100%. Ni siquiera el 99,9 estaría mal. Ahora bien, que vos estés de acuerdo con la distribución o no distribución que está haciendo la administración de turno, ahí ya es otra cuestión. Eso ya es otra cosa. Vuelve el 100%. ¿Te gusta cómo lo distribuye, no lo distribuye la administración de turno a partir del presupuesto que se armó? Esa es otra cuestión. Y ahí es donde, en un Estado de derecho, en una democracia, vos, cada 2 años, vas teniendo elecciones para que se defina qué querés. Hoy parecería ser que de alguna manera la gente quiere una distribución de ingresos distinta a lo que se quería antes. Entonces, esa cuestión es importante, la pregunta que vos estabas haciendo es, ¿cuándo tiene que volverle? El 100%. Y la distribución, cada uno de nosotros cuando estamos emitiendo nuestro sufragio es el que dice cómo queremos que se gaste la plata. Por eso es muy importante el tema de un Estado en democracia, lo que vienen a ser las elecciones. No es me gusta X candidato, no me gusta. Una cuestión es, ¿me gusta cómo distribuye la plata que yo le estoy dando? ¿Sí o no? Porque a veces nos cuesta entender en la Argentina, parecería que a veces estamos por equipos de fútbol. No, acá es totalmente distinto. Esto es, ¿me gustan definiciones que se están tomando inclusive en materia económica? Bueno, eso es cuando estamos votando, ¿qué es lo que sucede?
Comparto plenamente, Guillermo, que en algún momento capaz que era como un equipo de fútbol, era una cuestión de camiseta, de amor por la camiseta, no se entiende. Pero en definitiva, cuando vas al supermercado, no hay camiseta o amor que valga si no tenés la plata. Si no estás de acuerdo a cómo se está manejando lo que recauda el Estado, dónde está la inversión que está haciendo el Estado en lo que vos querés que lo hagan, si no te alcanza la plata para alquilar o si las rutas están todas destruidas y querés andar en auto y se te rompe el auto, digamos. Alejandro, siguiendo tu Fernando, siguiendo tu ejemplo, sí. La camiseta no entra en el bolsillo. O sea, excelente. A tu término. Sí. O sea, sí, la camiseta sí, sí. No entra en el bolsillo. El bolsillo es algo aparte. Tal cual. Tal cual. Hay que saber distinguir. Me parece que esto quedó muy manifestado en esta elección presidencial. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Te quiero preguntar también, Guillermo, aprovechar tu presencia, por supuesto, aquí en el interactivo y agradecerte. ¿Cómo estamos los argentinos en términos de evasión fiscal? Argentina tiene una... yo más que tal vez ahí haría un cambio de término. Yo diría, Argentina sí. Tiene una alta informalidad, que es distinto a una evasión. Son cosas... que en Argentina, y ahí por qué hago esta aclaración, porque la formalidad o la informalidad está derivada porque la gente tal vez no encuentra otra alternativa en donde él se encuentre cómodo dentro de la ley. Estamos de acuerdo en el cumplimiento de las normas. Entonces, muchas veces la gente pasa la informalidad porque de alguna manera el sistema que uno armó desde el punto de vista legal no se condice con la realidad. Son dos cosas que a veces nos falta en Argentina entender eso. Que muchas veces son las propias normas las que obliga a la gente a entrar en una informalidad. Distinto es alguien que está articulando medios tendiente a obtener un beneficio. Y en Argentina yo creo que el mayor problema que tenemos es el aspecto de la informalidad. Ejemplo. Una persona no es contratada porque el negocio no da para que asuma un costo de un empleado en relación de dependencia, obligo a esa situación a buscar otro esquema. Entonces, el problema es que a veces las normas no fueron adaptadas a cada momento. Y ahí la informalidad la genera el gobierno, no porque la gente quiere, sino que la gente quiere seguir trabajando y comiendo. Perfecto. Guillermo, siempre se dice, para que lo entienda Doña Rosa, mentira, en realidad es para subrayar algún concepto o como es este caso que queremos entenderlo un poquito más sencillo. Redefiniendo lo que vos estabas contando, si reducimos los impuestos, según la mirada de Javier Milei, ¿cómo tapamos esa falta de dinero de la que hasta ahora se viene surtiendo el Estado? ¿Cómo se solucionaría, según la mirada de Milei? Como para volver a entenderlo. Y hoy Milei lo que está proponiendo es una reducción importante en cuanto al gasto. Y vos quitando una cuota importante de gasto que cubrir, de alguna manera te permite, a posteriori de eso, generar una reducción en los ingresos. Y otra alternativa sería generar inversiones o hacer un lugar apetecible a las inversiones y eso aumentante la recaudación porque está generando mayor riqueza. Perfecto. Para cerrar, Guillermo, te quiero preguntar por esta vuelta que resulta un poco compleja. Si vos sacás los impuestos, entra menos plata al Estado, en un Estado que tampoco tiene mucha plata y que eso también va a repercutir en la gente, que le empieza a tomar el gustito esto de, por ejemplo, no pagar el IVA. Entonces, ¿por a dónde pensás que va a pasar el desafío? Me explico, en ese círculo matemático medio virtuoso para que no se transforme en vicioso. Y de alguna manera es generando normas que den previsibilidad y certidumbre. Bien, ahí está la clave. Recién lo hablábamos con Miguel Ponce, también economista, el tema incertidumbre como la palabra clave del momento y donde creo que debe apuntar el gobierno, a dar justamente certidumbre. Totalmente. Estoy plenamente convencido que esa es la solución. Bien. Guillermo, te queremos agradecer mucho el tiempo. No sé si a vos, Fer, te ha quedado alguna pregunta. Me parece que ha quedado bastante claro. Ha quedado claro. Muy complejo y sí. Que lo bajaste al nivel para que lo pudiéramos entender todos. ¿Qué es lo esencial, Guillermo? Porque todo ciudadano tiene derecho a conocer y entender
de qué van las ideas de sus gobernantes. Si hablan con tecnicismo, por ahí puede ser un poco complicado entenderlo. Por eso, mil gracias, Guillermo. Por favor, y a disposición de ustedes. Dale, gracias, Guillermo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta que vaya bien. Tributarista, se llama Guillermo Poch y estábamos hablando de esto, del plan de Milei para reducir la carga tributaria. Y es muy bueno esto, Fer, que nos hablen así a los argentinos para poder comprender de qué va este futuro, que ya pinta complicado, pero entendiendo cómo va, puede ser mejor para poder enfrentarlo. Hasta las 14, El Interactivo. El Interactivo, hacemos la noticia con vos.